La ejecución de las ruedas de negocio consiste en un encuentro entre emprendedora y el empresario o empresaria y potencial cliente o proveedor. Este encuentro es una instancia de vinculación simultánea en función a los intereses específicos y con el objetivo de generar potenciales negocios no solo en el momento del encuentro, sino principalmente a futuro. Es la primera que se realiza y para ello se ha construido una alianza estratégica e inédita para el desarrollo de una manera conjunta con los centros de negocios de Cercotec en Rancagua, San Fernando y Santa Cruz en los meses de junio, julio y agosto. La primera actividad se realizó el 25 de junio en Santa Cruz. La segunda de ellas se realizó este miércoles 24 de julio en San Fernando. Los centros de desarrollo de negocios de Cercotec son un lugar donde las pequeñas empresas y emprendedoras o emprendedores reciben asesoría técnica individual y sin costo para el cliente, a través de mentores, expertos o expertas para fortalecer sus capacidades y desarrollar sus actividades empresariales. El centro les acompaña sostenidamente en el tiempo para asegurar efectivos resultados en sus negocios. Este apoyo incluye mentoría y asesoría técnica individual de alto valor, capacitación general y especializada, acceso a servicios financieros, investigación aplicada de negocio y mercado, así como vinculación y articulación con el ecosistema productivo local. Mira, para nosotros es una experiencia notable en términos de poder generar una instancia de comercialización para nuestros clientes y para las emprendedoras de la zona. Entendemos de las dificultades que muchas veces enfrentan en poder dar a conocer sus productos, en poder generar nuevos contactos, de generar una red de comercialización. Y creo que estas iniciativas que surgen como de manera inédita a nivel regional del trabajo en conjunto entre Cercotec y Cernamec nos permite solucionar un tema, nos permite dar una instancia de poder comercializar productos, de poder darse a conocer y también de empoderar a nuestras emprendedoras, de darles la oportunidad de que ellas mismas se den cuenta del potencial que tienen, de la capacidad de poder dar a conocer en un minuto lo que están haciendo y que ese mismo discurso, ese mismo relato les va a permitir también abrir nuevas oportunidades de negocio, no solamente en esta instancia, sino que también a futuro. Nosotros como centro de negocios no solamente atendemos acá en San Fernando, sino que también en San Vicente, en Peumo, en Pitidegua y en Las Cabras, toda la parte sur del Castapoal. Y nosotros lo que entregamos son asesorías gratuitas, entregamos un apoyo sin costo para los emprendedores y empresarios, en las distintas etapas en que se encuentran, desde un emprendimiento, una empresa sin formalizar, hasta empresas que ya están funcionando. Y nosotros los apoyamos en materia de su gestión, de transferirle conocimiento, de apoyarlo a través de charlas, de seminarios, de talleres, pero principalmente con profesionales que van a estar trabajando al lado de ellos, entregándole el apoyo, herramientas y abriéndole nuevas oportunidades de negocio para salir adelante dentro de la región. Nosotros estamos trabajando y que le estamos poniendo énfasis en el abrir las oportunidades de negocio a los canales digitales. Las pymes se tienen que digitalizar. Cada vez hay una mayor demanda y hay un mayor consumo de productos a través del comercio electrónico. Por tanto, no podemos dejar de lado de que estos emprendimientos, estas pequeñas empresas, ocupen las plataformas, la tecnología existente para promover sus productos, para dar a conocer su relato, lo que quieren hacer, su propuesta de valor, y también que puedan abrir nuevos mercados. Y que no solamente pensando en el mercado local o nacional, sino que también en el mercado internacional. Por su parte, el programa Mujer Emprende se enmarca dentro del área de la mujer de trabajo de la Cernamec, cuyo principal foco es empoderar a la mujer para lograr una autonomía económica. Dentro de este último componente se contempla el desarrollo de ruedas de negocios para emprendedoras y alianzas público-privadas y es por ello que se ha constituido un trabajo conjunto entre el programa Mujer Emprende del Cernamec con los centros de negocios de Cercotec en la región de O'Higgins, siendo esta la primera iniciativa de este efecto dirigida a las mujeres emprendedoras. Para nosotros es muy importante esta rueda de negocio, en primer lugar porque es primera vez que se hace, en segundo lugar porque lo estamos haciendo en conjunto con Cercotec y siempre las alianzas son importantes, en tercer lugar porque junta los mundos que siempre queremos juntar, que son nuestras mujeres emprendedoras, empoderadas, que quieren salir adelante, con potenciales clientes, que son las empresas que efectivamente, quienes pueden comprar sus productos. Entonces, en el camino del emprendimiento, siempre una de las dificultades mayores es la comercialización, encontrar espacios donde mostrar los productos y donde venderlos. Y creemos que esta rueda de negocio es una oportunidad increíble para nuestras mujeres emprendedoras, para que puedan además soltarse, además hablar de su pasión y de lo que los motivó en este emprendimiento.
y por supuesto también responde a un requerimiento presidencial. El presidente Piñera nos ha instruido en ayudar y potenciar a las mujeres emprendedoras, que son también un motor importantísimo en nuestra economía. El trabajo con Cercotec ha sido impecable. La verdad es que el trabajo, digamos, no solamente desde el punto de vista de los directores, sino que quienes ejecutan estas acciones, ha sido súper bueno, muy colaborador, y siempre Cercotec ha sido un aliado muy importante para nuestras mujeres emprendedoras. Y también estas alianzas posibilitan muchas capacitaciones, acceso a conocimientos que ellas deben tener y que por supuesto también posibilitan a cumplir sus sueños. El objetivo general es impulsar a los emprendimientos de las mujeres en la región para dar visibilidad a sus productos y servicios, con una buena oportunidad para crear nuevos negocios, generar contactos, formar redes locales y alcanzar potenciales compradores que buscan lo mejor de los productos y servicios, e incluso una oportunidad para encontrar algo distinto. Estamos acá en la comuna de San Fernando, en un vínculo bien importante con Cernameg y con nuestro centro de negocio de Cercotec, en esta actividad donde pudimos escuchar a más de 20 pymes, emprendedoras, donde mostraron sus productos, que sin duda fue algo muy concreto que nosotros realizamos también con proveedores locales, donde le pudimos dar esta vitrina para que pudieran exponer sus productos a diferentes supermercados y entes regionales, y sin duda estamos muy contentos porque es un vínculo bien especial, un impacto económico que hemos realizado, y la labor que tiene el centro es muy importante, ya que aparte de asesorar, capacitar, instaura este tipo de iniciativas para comercializar mejor los productos que hay aquí en la región de O'Higgins. Otorgar un espacio para que cada participante pueda exponer sus productos y material corporativo durante esta actividad, desarrollar una presentación con potenciales compradores y generar vínculos comerciales efectivos entre las emprendedoras y las empresas de la región, fue uno de los temas que destacó la directora de Pro Chile. Encuentro que es una tremenda iniciativa, una gran oportunidad que junta a públicos y privados, a instituciones privadas, ¿cierto?, que eventualmente podrían comercializar, comprar los productos de estas emprendedoras, y a instituciones públicas como Cercotec, ¿cierto?, Cernameg, y también ProChile, que está participando como invitado, que están contribuyendo en potenciar estos emprendimientos. Y particularmente acá, ProChile, lo que nosotros vinimos a hacer es detectar aquellos emprendimientos con potencial exportador. Y hemos visto bastantes productos muy innovadores, bastantes productos que responden a mercados de nicho y con alto grado de innovación. Ahí estábamos viendo unas harinas de quinoa con cochayuyo, que es apta para, por ejemplo, veganos, para celíacos, diabéticos, en fin, una serie de consumidores que hoy día tienen ciertas características que lo hacen consumir productos en particular. Ahora, yo creo que el gran desafío es seguir avanzando en las certificaciones. Me alegra que muchas de estas emprendedoras estén en ese camino hoy día para comenzar a trabajar, ¿cierto?, con ProChile, y quién sabe, tocar puertas de mercados internacionales y que encuentren sus productos en diferentes países del mundo.